Bienvenidos al canal de YouTube de Siempre Can. Somos un centro de cría responsable de razas Mini y Toy. Y yo soy Sara Fernández. Hoy os voy a hablar de los tipos de Pomerania. Lo primero, hay tres tipos de Pomerania reconocidos, ¿vale? O sea, más o menos validados. Uno, el de cabeza de zorro, Pomerania cabeza de zorro o Lulú de Pomerania, que es el estándar, el más clásico, el que más se ve. Este tipo de esta clase de Pomerania se caracteriza por su hocico, que es bastante más largo que el del resto, y sus orejas puntiagudas. Todos los Pomerania tienen las orejitas puntiagudas, pero este se le marca un poquito más. Y les da esa característica carita de zorro, que es donde recibe el nombre. Luego, el Pomerania carita de oso. Este es muy común verlo en Estados Unidos. Este es al todo lo contrario a la carita de zorro. El hocico es muy pequeñito, la cabecita es como más redondeada y las orejas incluso se les corta el pelito haciendo esa forma redonda para acentuar la carita de oso. Es el más pequeño de todos los tipos de Pomerania. Y a veces no tienen el pelo tan largo. Pero sí tienen bastante cantidad de pelo. Tienen mucho volumen. Y luego el más nuevo y más difícil de reconocer es el Pomerania carita de muñeca, que de hecho es muy parecido al carita de oso y cuesta mucho diferenciar entre uno y otro. Pero yo aquí os voy a dar unos pequeños consejitos para que vosotros los podáis diferenciar mejor. Primero, el de carita de muñeca, el hocico es un poquito más grande que el de oso. Es una especie de intermedio entre el de cabeza de zorro y el cabeza de oso. Luego el segundo es que el de cabeza de muñeca, los ojillos los tienen un poquito más separados. Si no estás acostumbrado a ver Pomeranias, es verdad que puede ser difícil fijarte tanto. Y luego el tercero es que suelen tener una apariencia un poco más delicada. De ahí reciben un poco también ese nombre de carita de muñeca, porque parecen más de adorno que perretes. En cuanto a diferencias de color, no hay tipos de Pomerania por color. El Pomerania, en los tres casos, te va desde el blanco hasta el negro, pasando por rojos, por blanco y negro, todos los colores. El Pomerania es un perro que tiene una multitud de diferentes colores y luego ya va al que tú elijas, al que más te guste. Y en cuanto a personalidad, tampoco hay una diferencia marcada más de la personalidad del Pomerania que tú has elegido, si es más activo o menos, o de la raza. La diferencia es física. Y nada, con esto terminamos el vídeo de hoy. Acordaros de suscribiros al canal, de darle a la campanita para que os avise cada vez que subamos un vídeo. Si tenéis dudas o consultas sobre esta raza o cualquier otra de las que tenemos, acordaros que podéis llamarme por teléfono o escribirme al WhatsApp y cotillear nuestra página web, que también en el blog tenemos un montón de noticias, datos curiosos, mucho mejor explicados incluso de lo que lo hago yo. Venga, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.